Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a acompañar el dictamen de mayoría que otorga la prórroga de las asignaciones específicas a las instituciones culturales por 50 años, a sabiendas de que no es suficiente este financiamiento, a sabiendas de que no alcanza, pero es mejor que esté aprobada por este plazo, esta asignación, y no que quede a la decisión discrecional de cada poder ejecutivo si financia o no financia las actividades culturales. Por lo tanto, nos parece importante este punto de partida y a partir de ahí tener claro que efectivamente, si no tenemos una asignación específica que tanto perturba a muchos y a muchas, porque no vamos a dejar de hablar en inclusivo, ni usar la E, ni nada, por más prohibiciones que haya. Las asignaciones específicas son claves en las cuestiones presupuestarias, porque si no, como acá ya se dijo, la tentación de los gobiernos que se someten al FMI es que todos los recursos terminen allí. Entonces también es una defensa de los recursos al servicio, en este caso, de la actividad cultural. Justamente hablábamos hace un ratito del problema de la estructura impositiva y fíjense cuál es el problema, ¿no? Lo regresivo que gran parte de la recaudación en nuestro país es del IVA, que pagan todos, los desocupados, los precarizados, las trabajadoras y trabajadores de la cultura, que la han pasado enormemente mal estos dos años. Aquellas que dicen que salgan a recorrer para ver la pobreza, ¿de qué creen que vivieron la mayoría de actores, actrices, músicas, músicos, escenógrafos, durante estos dos años de la pandemia? ¿No conocen ningún músico, ninguna música que hoy es fletero o fletera o ha tenido que salir a trabajar en Uber? Yo conozco un montón, porque durante los dos años de la pandemia fue justamente una catástrofe la que vivieron las y los trabajadores de la cultura. Y entonces acá hablábamos también hace un ratito del monotributo como fraude laboral. Miren, si los trabajadores de la cultura no podrán dar cátedra sobre esto. La mayoría, todos obligados a anotarse como monotributistas, incluso cuando trabajan hasta para instituciones del Estado. Impresionante, ¿no? Y esto lo tenemos que dejar claro porque justamente tenemos dos aspectos, cultura y negocio. En general no van de la mano. Y la idea de las industrias culturales, yo me permito polemizar con ella. No cierra el problema de la industria cultural. El arte es subversión, es romper con el orden, es enfrentar las imposiciones. ¿Cómo vamos a pensar estrictamente que el arte se puede desenvolver en el ámbito de los negocios privados y someter, por lo tanto, cualquier expresión del cine a lo que quieran las plataformas o cualquier expresión de la industria del entretenimiento para que haya cualquier otra expresión desde el baile, la comedia musical, el teatro, la música, etcétera? ¡No! Justamente hacen falta recursos para poder crear libremente. Y entonces aquellos que, al igual que la educación, quieren someter todo a los negocios, en realidad quieren pisotear la capacidad creadora de la educación, del arte, de la cultura, y por eso hace falta un financiamiento estatal y defendemos a rajatabla ese financiamiento estatal. Pero justamente también, como el problema es que no es oro todo lo que reluce, tenemos que también ser claros. Tampoco se puede aceptar la regimentación del Estado en este sentido. Y defendemos la total independencia política de todas las trabajadoras y trabajadores de la cultura, que puedan expresarse políticamente como le venga en gana y aún así puedan acceder al financiamiento estatal de todas estas instituciones, porque no corresponde pisotear ni amenazar ni intentar cooptar como condición para que pueda ser desenvuelta la libertad cultural, que es lo que venimos a defender con la aprobación de este proyecto. Así que vaya todo nuestro apoyo y una conclusión. Se ha llegado al debate de este proyecto por la organización colectiva
de las y los trabajadores de la cultura. Esa organización colectiva es la que hay que continuar para defender cada uno de los derechos y también para defender este concepto del arte como un espacio de libertad y por eso opuesto a todas las formas de opresión. Muchas gracias.